Casares es un municipio de la provincia de Málaga, en la comunidad autónoma de Andalucía, al sur de España. Está situado en el límite con la provincia de Cádiz, en la comarca de la Costa del Sol Occidental. Casares es el estereotipo del pueblo blanco andaluz, calles estrechas, empinadas y sinuosas, y casas encaladas. Además, es el lugar de nacimiento de Blas Infante. El origen de Casares se remonta a los tiempos de los íberos y fenicios. En el año 61 a.C., Julio César, de quien se deriva el nombre de la ciudad, utilizó los famosos baños de la Hedionda para curarse con sus aguas sulfurosas la enfermedad hepática que padecía. Sus propiedades curativas se hicieron famosas en toda Roma. En el año 1361, Casares fue elegida como lugar de concentración de Pedro I de Castilla y el destronado rey de Granada, Mohamed V, para iniciar la campaña que debía devolver el trono al monarca nazarí. Los hallazgos arqueológicos realizados en distintas cuevas del actual término municipal determinan que la presencia del hombre en estas tierras se remonta a la prehistoria. Más destacados son los vestigios históricos de la época romana. La estructura y el trazado del núcleo urbano actual tiene su origen en el periodo de dominación musulmana. A esa época pertenecen también los restos de la fortificación que domina el cerro en el que se asienta la villa. Conquistada por los reyes católicos en la postrimería del siglo XV, viviría como tantos otros lugares ligados al distinguido reino nazarí de Granada un largo periodo de decadencia debido al abandono de las tierras por los moriscos que la venían habitando, siendo definitivamente expulsados en la segunda mitad del siglo XVI. Casares es un pueblo blanco situado en la provincia de Málaga, entre Marbella y Gibraltar. Está encaramado en una montaña a 15 kilómetros del mar y se considera uno de los más hermosos y característicos de Málaga, con su espectacular mezcla de calles estrechas y casas blancas. Casares es también famoso por ser el lugar de nacimiento de Blas Infante, político, abogado y escritor, así como inventor y padre de la autonomía andaluza. Fue asesinado en 1936 por las tropas de Franco. El pueblo que se admira hoy tiene origen árabe, aunque Casares fue construido por los romanos.
playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah, let's have a party. Sus peculiares callecitas intrincadas y escarpadas, junto a las casitas que las configuran en pintoresca disposición, hacen que Casares tenga la denominación de pueblo colgante. En el pueblo, al viajero se le muestra casi de golpe el más genuino sabor de los pueblos serranos que milagrosamente han escapado de una modernidad, tal como evidencia el hecho de que en 1978 fue declarado Conjunto Histórico Artístico. En la actualidad, la parte más turística de Casares es la zona de la costa, con vistas al mar Mediterráneo. Aquí, como en el resto de la Costa del Sol, se han construido muchos complejos y urbanizaciones para turistas y residentes extranjeros. A pesar de todo, Casares sigue siendo una de las ciudades mejores gobernadas de su provincia, manteniendo prácticamente inalterado su encanto y sabor andaluz.